En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano, me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. En este cuarto domingo del tiempo de la Pascua, se nos presenta la figura del buen pastor. Jesús resucitado, tenemos que entenderlo así, Él es el buen pastor cuya palabra tiene vida. Por eso dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y que estas ovejas me las ha dado mi Padre. Somos pertenencia del Señor, pero hay que conocer la voz de nuestro pastor Jesús, para que las voces del mundo no nos distraigan y para no seguir esas otras voces que nos quieren engañar. Mentalidades como el abortismo, como el comunismo, como la ideología de género, son mentalidades y voces que están ahí y que seducen a muchos, incluso a cristianos. Y debemos estar muy atentos para no confundir la voz, esas voces, con la voz de nuestro pastor, a quien sí tenemos que seguir y el que sí nos da vida. Sigamos a Cristo, conozcamos su voz. ¿Dónde la conocemos? Pues hay muchos recursos, principalmente su palabra leída en la Biblia, en la voz de los pastores de la iglesia, en el magisterio de la iglesia, en la doctrina de la iglesia, en nuestros obispos y en el Papa. Si conocemos esas voces que iluminan nuestro caminar, entonces vamos a ir por el camino correcto. Obviamente la oración para conocer la voz de Jesús, para discernir en cuanto a nuestras decisiones y hacer lo correcto. Entonces en este día, si sabemos que Jesús quiere que tengamos vida eterna y Él es nuestro pastor, conozcamos su voz, escuchemos su voz y sigámoslo solo a Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.